Consideramos que esta conferencia de prensa es muy importante porque es un hecho que pasa en nuestra ciudad respecto de las mujeres. Hay un mensaje, considero, para la sociedad, para las mujeres, para los ámbitos de trabajo donde existe el verticalismo, el machismo, el patriarcado. En este caso, esta causa inició en el año 2018 y ahora se ha fijado la fecha de audiencias de debate y juicio en la próxima semana, del 25 al 29. En esa semana van a testimoniar los casi 30 testigos que hubieron en esta causa en el inicio, en el 2018, más toda la prueba, por supuesto, que se juntó, se recolectó para poder llegar a esta instancia de un juicio oral y público a un segundo jefe del Regimiento de Caballería de Exploración 3, Coracero, dependiente del Ejército Argentino. Sí, se constituye acá en Esquel, en Gendarmería, el 25 a partir de las 10 de la mañana. Es un tribunal colegiado, son tres jueces y son del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia. Sí, los hechos son coacción, que es una amenaza agravada, y en perjuicio de una de las víctimas, y maltrato en concurso real con maltrato arbitrario de un militar jerárquico hacia una subordinada para las otras dos víctimas. Son tres víctimas en total. Lo destacable de este caso es que es un hecho, son hechos que son delitos penales, son delitos contra la coacción, es un delito contra la libertad. Son delitos penales, pero enmarcados en actos de violencia contra la mujer. Entonces, por eso es que tiene tanta trascendencia para nosotras como mujeres, como para la sociedad en general. Y es una primera vez que durante toda esta lucha de las mujeres han quedado tantas causas pendientes por falta de prueba, por que no se aplica la perspectiva de género. Entonces, esto es un hecho muy importante donde justamente pudimos llegar a esta instancia. La expectativa de pena la figura penal tiene de 2 a 4 años. Por supuesto que nosotros pediremos la máxima, porque aparte tiene el agravante en este caso, que el delito es la coacción, pero tiene el agravante que fue efectuado en su calidad de funcionario público. Sí, la cuestión es, esto empezó, si bien la denuncia se hizo de un hecho de febrero, de 2018, la situación ya se venía, estas conductas reprochables ya venían de antes de tiempo, ¿no? Pero una de las víctimas tuvo se animó a hacer la denuncia, tuvo la valentía de hacer la denuncia y a partir de ahí surgen los otros testimonios de estas denuncias que por ahí las chicas por distintos motivos, pero sobre todo por miedo, no la habían hecho. Entonces, a partir de esta denuncia surgen otras. Claro, son soldadas voluntarias y en un ámbito hay que tener en cuenta el contexto donde hay una relación de poder, una relación asimétrica, un jefe, una jerarquía, y que es perpetrado contra mujeres soldadas voluntarias. Que tienen una característica todos estos delitos, ¿no? Siempre son, generalmente no hay prueba directa porque no hay testigos, porque el agresor busca los espacios, quizás donde no hay visibilidad o el amparo de la nocturnidad, pero en este caso se pudo llegar a esta instancia porque si bien existieron esos hechos, está rodeado de indicios que la normativa sobre violencia de género permite la amplitud, un principio que se trata del principio de la amplitud probatoria. Significa que para estos casos se puede recurrir no solamente a testigos directos, sino a todos los indicios que la rodean, y también el otro principio es la jerarquización del testimonio de la víctima. O sea, se le da mayor relevancia al testimonio de la víctima teniendo en cuenta en qué ámbitos se desarrollan, en qué contexto. En principio, la denuncia se había hecho en la Fiscalía de la Provincia, donde fue desestimada.
De ahí, con el Consejo de la Mujer y el asesoramiento previo que le había dado el Consejo de la Mujer a una de las víctimas, ante la desestimación en provincia, nos fuimos a la Fiscalía Federal, donde contamos con la buena predisposición de la fiscal en ese momento, la doctora Ávila, que inmediatamente se abocó, y con la colaboración nuestra, por supuesto, para que esta denuncia pueda prosperar. No, fue porque lo tomaron, la denuncia la encuadraron como acoso sexual. El acoso sexual no está tipificado legalmente como un delito. Entonces, pero no avanzaron en la investigación, sino se quedaron con eso. En cambio, cuando fuimos a ver a la justicia federal, se avanzó más a ver por qué. El acoso sexual fue en el inicio, pero al investigar o al avanzar más, se llegó a esta conclusión, que es lo que estamos hoy. En principio hubo hostigamiento, acoso sexual, insinuación. Ante la negativa se llegaron a las amenazas, y las amenazas pues fueron cumplidas. Ahí está. Y también es resaltar que esas, podría decir lo que consecuencias de esas amenazas, hasta hoy una de las víctimas tiene la está viviendo los coletazos de esas denuncias. Hasta hoy llegaron, porque hoy no está dentro del trabajando en el ejército, sino que fue dada de baja. Lo denunciante. Igualmente, sí, igualmente eso está todavía pendiente de una tramitación por otra vía. Sí, es el único imputado. Hubieron ahí sumarios administrativos, porque en realidad las víctimas en su momento comentaron la novedad se dice dentro del ejército, cuando alguna soldado denuncia algo, es novedad. Fueron denunciadas, pero como es un sistema corporativo, un sistema donde la voz de la mujer no tiene importancia, se la toma de forma, se relativiza los relatos, entonces llegó hasta cierta escala, al primer jefe, al segundo, y ahí se quedó. Entonces, claro, por eso no salieron a la luz, y por otro lado, la denunciante no pudo soportar más todo este hostigamiento, acoso, amenazas, porque se concretaron, y entonces eso la obligó a ella a hacer la denuncia, incluso con todo el miedo y el temor que eso genera dentro de un ámbito como el que pasó. Y sí, por eso hubieron sumarios administrativos, pero bueno, ese es un manejo interno, pero por supuesto que hubo, por eso digo que es un sistema corporativo de hombres. Y desde el primer momento que nosotros nos enteramos, como siempre nos ponemos a disposición, acompañamos cuando fue citada en algún momento al ejército, también estuvimos allí, algunas otras de las testigos, que también algunas habían sido partícipes, también solicitaron el acompañamiento del consejo, y ahí estuvimos. Inclusive estuvimos con el fiscal Cretón, porque no habían sido atendidas por el servicio a la víctima del delito, y nos parecía que era muy importante, ya que una de ellas estaba en un estado de nervios, de una situación muy dolorosa, emocional, así que siempre el Consejo de las Mujeres ahí siempre dispuesto a acompañar. Sí, yo estoy citada a declarar el jueves 28 a partir de las 9 de la mañana.